Para el pelo hacemos unos cilindros que no estén muy delgados, de esta forma. Que se vean como una forma cónica. En este caso haremos tres. Una vez que estén los tres, lo que vamos a hacer es pellizcarlos un poco para que se junten así. Y una vez que estén juntos, los podemos poner saliendo de aquí mismo o saliendo de aquí. Para esto, con ayuda de nuestro pincel, sumiremos un poco donde irá nuestro pelito. Y aplicamos un poco de pegamento para fondant de Mabel y Keran Chef. Presionamos. Y aplicamos. No importa cómo quede. Una vez que lo tengamos así, lo que vamos a pasar es a elaborar la sonrisita. Para esto haremos un poco más delgado lo que será nuestro fondant negro para poder aplicar lo que va a ser nuestra sonrisa. Y con la parte que habíamos marcado terminaremos para pegarle las cintas de los dentes que irán en este lado. Con el poco pegamento me voy a encranchar. Otro tipo de sonrisa que podemos hacer es cortamos un círculo. Después lo cortamos a la mitad con la ayuda de nuestra espátula. Una vez que tenemos la mitad, presionamos un poco los lados. Y lo que va a hacer el cuadrito, simplemente cortamos un cuadrito con ayuda de nuestra espátula y marcamos por el centro para hacer unos dientitos. Pegamos así. Tiraremos esta sonrisa para que vean cómo se ve aplicada la silla. Un poco de pegamento. Y presionamos. Y así está listo nuestro cupcake de mini. Para decorar un Lego cupcake, lo que haremos es muy sencillo. Con un poco de fondant rojo, lo amasamos, extendemos un poco, y con un cortador cuadrado, presionamos. Después volvemos a marcar el cuadro para poder hacer un rectángulo. De esta manera tenemos la primera parte de nuestra pieza de Lego. Con ayuda de nuestras lunetas, lo que haremos será pegar unas lunetitas y simular como si fuera nuestra pieza de Lego. Para esto hacemos primero unos huecos. Y aplicamos un poco de pegamento. Una vez que es esto listo, aplicamos nuestras lunetas. De esta manera quedará así nuestra pieza de Lego. Para la siguiente pieza de Lego hacemos lo mismo. Fondant grueso, cortamos y cortamos de nuevo el exceso. Y volvemos a aplicar pegamento. Ponemos lunetas del mismo color. Para la siguiente parte haremos dos bolitas, una más grande y otra más chica. Para la más grande lo que haremos será moldearla para hacer una cabecita de Lego. Presionamos de un lado, presionamos del otro lado, igual giramos. Ya lo podemos hacer con nuestras manos. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es con la otra bola más chica, vamos a extender nuestro rodillo. De manera que quede grueso nuestro fondant. Una vez que quede grueso, vamos a cortar círculos. Para que sea en la parte de arriba de nuestro monito de Lego. Una parte de arriba y otra parte de abajo y pegamos con pegamento para fondant.
Le podemos dar forma aplanando con la ayuda de nuestros dedos para aplicarle una forma más cuadrada a nuestro monito de Lego y presionamos en la parte de arriba nuevamente. Tenemos un poco de pegamento de Mabaker que aplicamos en estas partes. Una vez que está listo, lo dejamos secar. Y mientras lo dejamos secar, con nuestra duya 2D, lo que vamos a hacer es dar forma a nuestro quequito. Para hacerlo, manejamos lo que es nuestro quequito y le vamos a girar de afuera hacia el centro de esta forma. Presionamos. Que sea una manera de hacer un chupito chiquito. Una vez que está listo, podemos aplicarle un poco de confetis y lo vuelvo a hacer para que ustedes vean cómo se elabora. Tengo mi quequito, mi duya debe estar posicionada a 90 grados y de aquí empiezo una orilla, no dejo de presionar, hago fuerza y giro. De esta manera quedarán listos. Una vez que tengo esto, voy a aplicar mis decoraciones.